Hola amigos, hoy les voy a enseñar a hacer peras al vino. Para esta deliciosa y rica receta necesitamos dos peras, azúcar, vino de la mejor calidad posible, canela, un limón. Lo primero para comenzar nuestra preparación es elegir un buen vino. Yo voy a usar un Malbec. Medimos medio litro de vino con una jarra medidora. Ahora ponemos el medio litro de vino en una cacerola. Ahora agregamos 100 gramos de azúcar a nuestra preparación. Ahora agregamos 2 cucharaditas de canela a nuestra preparación para darle sabor. Ahora colocamos una pequeña cantidad de ralladura de limón, cantidad opcional para darle sabor a nuestra preparación. También podemos ponerle ralladura de naranja. Ahora con una cuchara revolvemos todos nuestros ingredientes. Y así queda preparado. Ahora ponemos la cacerola en el fuego. A fuego mediano, yo lo voy a poner a las brasas porque es mucho más divertido. Ahora dejamos que se caliente un poco, en 3 a 4 minutos. Ahora con un cuchillo pelamos nuestras 2 peras y las limpiamos de adentro. Y así nos tienen que quedar las peras, limpias y peladas. Para obtener una buena preparación lo mejor es obtener peras de buena calidad y que estén lo más verdes posibles. Ahora colocamos las peras adentro de nuestra preparación. Y esto lo dejamos a fuego mínimo durante 30 minutos. Es importante hacer notar que cuando cocinamos con vino, larga vapor de alcohol y puede ser peligroso. Por lo tanto hay que tener cuidado, nunca hay que acercar la cara. Y después de pasada media hora, o sea 30 minutos, sacamos las peras del vino. Es importante hacer notar que si queremos, podemos seguir concentrando el vino para que nos quede más espeso o dejarlos así líquido. Ahora extremo las peras. Ahora que tenemos las peras en un plato, las dejamos enfriar y las ponemos en un lugar tapado. Cuando se ha reducido la mayoría del vino, ya está, lo sacamos porque ya tenemos el almíbar listo, preparado. Podemos retirarnos antes del fuego, pero así es mejor porque está mucho más espeso. Y cuando se enfría todavía toma una consistencia mucho más espesa que lo hace mucho más delicioso. Y ahora colocamos el almíbar que hemos preparado recientemente sobre nuestras peras. Y así nos tiene que quedar la preparación de nuestras peras al vino. El almíbar me ha quedado muy espeso y eso le da un mejor sabor a nuestra preparación. Y además, como ha sido hecho con madera, tiene un sabor ahumado que lo distingue del producto hecho con la cocina. Esta receta es muy fácil, muy deliciosa, muy económica de hacer y muy divertida. Gracias por ver el video.